Buenas tardes. Bienvenidos a la Comunidad Católica del Espíritu Santo. La meta para la campaña católica este año es de 3.3 millones. Nuestra parte parroquial de esta meta es de 103.684. Hasta la fecha hemos recibido obsequios pagados por un total de 87.770. Estamos seguros de que podemos alcanzar y superar nuestra parte de la meta. Recuerde que nuestra parroquia recibirá todos los fondos recaudados por encima del 100% de nuestra meta parroquial. Si aún no ha hecho una donación, le recomendamos que responda a la llamada hoy. Para aquellos que nos visitan hoy, nos complace que se haya unido a nosotros y les deseamos una cálida bienvenida. Hoy su celebrante es el Padre Emil. Este miércoles 24 de mayo a las 6 de la tarde en el Salón de San Antonio habrá una presentación sobre la crisis de opioides en nuestra comunidad y lo que necesitamos saber. Todos los estudiantes de secundaria y universitarios que se gradúan este año están invitados a asistir a la misa de bachillerato el sábado 27 de mayo a las 5 de la tarde en San Antonio. La comunidad hispana está vendiendo boletos para el Congreso Eucarístico en español el sábado 10 de junio. Los boletos cuestan $20 por persona. Se necesitan monaguillos. Estamos buscando niños de tercer grado en adelante que hayan completado su primera comunión y que les gustaría convertirse en monaguillos. Comuníquese con Jessica para obtener más detalles. Hoy oramos por la comunidad católica del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, por favor. Por favor, abre sus ojos a la puerta de la iglesia. Hermanos y hermanas, con Dios ha admitido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento, porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongamos a participar activamente. ¿Qué nombre quieren dar ustedes a su hijo? Isaac. ¿Qué viene a la Iglesia de Dios para Isaac? Bautismo. Ustedes, padres, que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseña. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esta obligación? Isaac, la Iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y padrinos, hablan también sobre la señal de la cruz. Thank you.
Domenico mangia lo svelo, perché esso è il cuore che sarà impiegato con ustedes. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les digo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, que conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
oración espiritual de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La comunidad es invitada a participar en la reunión junio 10 y hay billetes, tickets que usted puede comprar, esos son $20 cada uno,
y Miguel, Miguel, delante su, Miguel, la entrada de la iglesia, usted puede pedir otras cuestiones, preguntas a él. Y Padre, yo espero, esperemos que toda la comunidad participe en este evento eucarístico. Gracias. El Congreso Eucarístico es muy importante para nuestra comunidad. ¿Sí? Sí. ¿Claro? Sí. Con eso, chao tú, Miguel de Valdez. Muy bien. La monarquía aquí me dice que hay comida abajo en el salón. And we are very dedicated to Catholic. He was hiding very strong. Somos muy felices a tener un nuevo católico aquí, quizá, y él está luchando con nosotros. And now I can see that he has a lot. Yes, it's getting on. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Los cánticos de salida llevan por nombre Mita Profeta, es el número 676.